Okay, guys, so it is like 5. So right now we're going to, oh my god. Okay, like I was saying, we're going to the mall. My brother, me, my mom, and my dad. Alright, so we're at the mall. And I'm just gonna try to put my AirPods away. Yeah, I'm gonna get a new case. This is just the case of the AirPod, but yeah, I need a new case. Anyways, we're at the mall. This time, if it's a Thursday, but yeah. Okay, so where does this call, like, BJ's? So we're in this food restaurant in the mall. It's like in the mall, and yeah, it's BJ's. Called BJ's. So yeah, we're just waiting, and yeah. So I'll see y'all later. Bro, I want these. My brother got them. And I got these. Well, actually, my aunt gave me these. Well, not my aunt, my uncle's girlfriend. Yeah, I really want those. So let's see if I get them or not. So yeah. So me and Ricky got this. What is this one? Sugar. It's sugar cookie. Cookies and cream. And yeah, hot fudge brownie. So yeah, me and Ricky aren't hungry, we just want dessert. But my mom and my dad got food because they're hungry. So yeah. But I'm gonna try this. So we're leaving now. Oh my god, Yana. I'm sorry, guys. Got a wallet. Is this for you? No, that's Ricky's wallet. For no, Ricky's wallet. Buenas tardes, feliz viernes. Ya llegamos yo y Viana a la casa. Ahorita me tengo que regresar por Ricky. Yo haré Chipotle. Buenas tardes. Welcome to my vlog, y'all. Today is. What's today, mom? Today what? What's today? Viernes. Friday. So, iba a bajar las patitas de la cama y se me olvidó. So, aquí todavía sigo limpiando mi apartamento. So, hopefully, espero que hoy termine, pero si no, más que nada, mañana ya termino. No es que tenemos que llevar una caja con mi suegra que Chino piensa quemar allá, porque tiene papeles como información y eso es lo que va a hacer Chino. Por hasta aquí en la cocina esa caja. Ay, tengo hambre, ya casi son las 2. Ya casi me voy a tener que ir por Ricky a la escuela. Y, porque no me puedo abrir. Y Ricky tiene una cita a las 3:30. Le echaron bien mucha crema a mi comida. Más aparte le eché una cucharadota de la salsa verde y a veces las enchilosa, así no me enchiló. Y, Ricky tiene una cita a las 3:30 en el pelo. Oh, les quiero, déjame enseñarles. Aquí está. Es que le echo mucha crema. Garé chicken y pollo y barbacoa. Este va a ser mi lunch. Ok, so ya nos vamos por Ricky a la escuela. Ya son las 2:45. Él sale a las 3:05. Estoy editando el video del lunes y traigo esta misma camiseta en el video. Ahorita que la estaba viendo, o sea, oh, la que estoy usando ahorita. La del lunes. Hoy es viernes. So, hopefully, la hagamos on time. Porque Ricky tiene la cita a las 3:30 del pelo y ahí dura
una hora. O me casi termino con el cuarto, ya no me falta lo que saqué para la sala del closet. Uy, tengo que ver qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, para ver qué es lo que voy a dejar en la casa, lo que no, lo que voy a sacar. So, ya casi, ya casi. Hopefully today terminé. Hopefully. Bueno, mañana ni siquiera levantar eso, que nomás va los viernes a la escuela. Huevona. Ya, ayer noche nos dormimos tarde a las 11. Pasadita a las 11. Pero lo hace bien, dormes todo el día, todos los días. Nos vamos a la escuela los viernes. Es para que no tuvieras sueño. Tanto overtime que estás metiendo de sueño. Mi hijo era como tú. Aquí estamos con mi mom, nomás que nos bajamos, pero quitaron la chapa de la puerta, so no podemos abrir. Como están arreglando la casa de mi mamá y la puerta la están pintando y todo, so le quitaron todo y no se puede abrir. So nos regresamos al carro a esperar que aquí. El teléfono de Viviana ya no prende, dice que desde ayer se le prende, se le paga, ahorita ya no. Y mira que le ha durado ese teléfono. What happened, Viviana? ¿De qué te estás muriendo? You know I didn't drop it because right when you said let's go even I turned it off, right? And I put it in my pocket and then when you left, I get in the car, it's not turning on anymore. Like, it's not turning on. So it's rest in peace now. It's okay. No necesitas con celular. No te vas a morir. It's okay, I guess. Yeah, it's okay, I guess too. Where's Ricky? I need Ricky. For what? So I can help me figure out the stupid. Out. No sale, sale hasta las 3:05. What time is it? Mom. Oh, Mom, ya salió. How am I supposed to know? Ya salió. Good thing my Apple Watch is working. Una buena carta de la escuela. Ricky no vino dos días a la escuela porque se enfermó. So no vino, tenía calentura y se sentía para la chingada. So no vino. Y me llegó una carta que no había venido a la escuela, aunque tengo que la. I did forget. Se olvidó. But too bad, too bad. He called dad. For what? And told him about my phone. Cause... Oh God. Hey, háblale tú. No, you. No. You. No, entonces yo lo voy a cortar. Quiere que yo le hable, sí. Que le hable ella. Wake up! God, I'm about to blow his phone. My phone's not turning on. No se puede esperar hasta que se suba su hermano para decirle que el teléfono no prende. It's not turning on anymore. No, it's not. It has been turned off since we left the house. Your screen's dead. Ya, tu haircut, ¿no? Es a 3:30, let's go, you're gonna be late. Mom, he's still gonna be working on someone's right now. What? He's gonna be working on someone's. Yeah, no, pero we have to go, because aquí vamos a agarrar a traficar aquí. Yeah, Ricky. Let's go. What? My screen is dead. I know. And she's heartbroken, so I'm worried. Can you let her borrow your phone? No. No? Okay. Oh, wait. Just like Tina, he broke his phone. I let him borrow my phone, and I broke my phone, so now he needs to let me. Yup, you got it right. Okay, llegamos aquí. Ahorita saco el pelo. Es que le voy a dar el dinero. Aquí vamos a estar por una hora. Porque es lo que tarda here. $29. No sé cuánto te voy a cobrar. How much is this? $29. Entonces te cobro $24, ¿no? ¿Con cuánto? Algo así. Mejor te va a cansar si no vienes por más. Ya vete porque ya son... Falta un minuto. So, me traje mi iPad para terminar de editar el video. Ya que aquí vamos a estar casi por una hora, yo creo. Me suelto el pelo que lo tenía bien mojado. Ya se me está secando. Y te voy a hacer una trenza. Nomás que... Me espanchara acá atrás. Tan cabronada que el teléfono no le prende. So, por fin le prendió el teléfono. Y se descargó todo. Está a 20%. Why didn't you tell dad before
actually turns off fully. It took like almost an hour para que te prendieran para atrás del teléfono. Yeah, it's stupid phone. So you do need a new one. Okay, not the motorcycle anymore. I keep switching to the vlog, to the shoes, and I'm just like, what the heck? But now I do need a phone. Yes, you sure do. You think that's working right now? A ver, háblale. No, I think he's... Ya salió. Háblale, a ver qué te dice. What should I tell him? Just tell him what happened ahorita con el teléfono. I'm sorry, I keep going back and forth with the phone and the motorcycle and the shoes. Okay, call him. Opa. Are you still working? Oh, he is still working. Okay, tell him to call you. Okay, I'll just call him later. Call me when you're done working. Why? Because I have to tell you something. Oh, tell him. He has time. Ask him. He has time. Do you have time? Okay, bye. Está ocupado. Maybe he just started getting ready. Para venirse. He's fine, nervous, but it's nothing serious. I should have told him it's nothing serious. It's just about something. Mm-hmm. I bet you not anyone tripping. Get in the car. Ya terminó Ricky. Por fin, ya son las 4:25. Es que algo tiene. What happened? Se confundió. What happened? Yeah? Nice and fresh? You need a haircut? This is what here yesterday. I'm just doing that. Okay. Let's go. Are you my phone turned off? Turned off? Turned on. Ya se lo prendió. Okay, let's go. Vamos a casa. Nos quedamos a In-N-Out. Que requiere yo In-N-Out. Ya son las 5:11. Yeah, no, you didn't want to carry your bag yesterday. Oh my god. 10 seconds. Se está ampliando, como siempre. No es algo nuevo. Ok. Que todavía sigo. Llegué organizando. Tengo que recomendar toda esa ropa de allí. Chino tiene que ver qué quiere de ir y qué no quiere de esos dos. Se me que nomás se va a quedar con uno. El otro lo va a sacar. Yo tengo que ver todo eso, lo que quiero o no quiero. Lo bueno es que vi un desmadre el otro ayer. Ahorita que no llegué temprano lo hice y ya ahorita ya me traje todo lo de la sala. Allí estoy organizando. Como dando y organizando eso y lo puse por ahorita. No sé dónde lo voy a poner, pero ahí lo dejé por ahorita. Así. Ya voy acomodando lo que voy a acomodar. Ahorita nomás quiero ver dónde voy a poner toda la ropa. Y eso. Más que se me hace que voy a usar unos de esos para poner unas cosas ahí. A ver, ahorita qué hago. Tengo que ver. Porque tengo ropa que me regaló mi ex patrona. Y todavía etiqueta. Nada más que este vestido se ve como. I don't know. I like it, pero no para mí. And that's. Así es como. I don't know. Varias cosas que tengo aquí. Esta etiqueta todavía que mi patrona me regaló. Hace como un año que me regaló y lo tenía guardado. So, tengo que ver qué quiero, qué no quiero. Oh, también este me lo dio. Y también me lo dio con etiqueta. Este. Este me gusta más como una playa o algo. I love this one, pero no. No lo sé. I don't know porque no lo usé el año pasado cuando me regaló para el verano. I don't know. So, ahorita estoy aquí viendo a ver qué más. Ay, qué bueno que ya casi voy más. Más ya terminar que nada. Ya, yeah, I'm tired already. De la limpieza. Y no tengo nada de salita, está mucho fríísimo afuera. No es que me hice un café, no lo dejé. Oh, acá está. So, está haciendo mucho frío. Está haciendo mucho, mucho frío que no tengo ganas de salir para nada. Como que estoy a gusto aquí organizando porque ya de verdad tenía ganas de hacer el deep clean a mi apartment otra vez bien, bien. Pero ahora sí ya, pensé tirar cosas la otra vez con ese deep clean. Nomás organicé y hice cosas. Esta vez dije, ok. Gaby, varias cosas que no lo hemos tocado en 3 años. Lo que tenemos ahí, yo lo tiré.
Yo no sé qué, déjame. No, yo lo tiré. Y miro, no miro todo lo que tiene, pero yo tiré todo. Like, whatever we didn't eat, we didn't go out. Entonces, así iré haciendo todo lo que tengo que hacer aquí, como toda esta ropa que tengo que organizar. Esto es lo de Halloween. So, eso sí, lo voy a poner en una bolsa. Este se lo regalaron a... No sé si a Ricky o Viana, pero no les quedó para Navidad. Y todavía es de 18 a 20. Eso no le quedó. Eso lo tenemos guardado. Esta, cuando estaba haciendo el jingle y lo miré, I was like, ok, ya se ocupa ya. Voy a dejar por ahí, hacer todo esto. Hi guys, so I'm done with my soccer game and we're in the mall in pink. That's for the bathroom. Look, when I have my own bathroom, I guess. But I have to talk quick because the music. But we got some stuff from pink. So yeah. ¿Te quedan? ¿Dale? ¿Qué pasa, Diana? ¿Qué size es this? No sé. ¿Qué size? 140. How's the size 8? You're the one that Tino has. I probably won't wear them around him. ¿Cuánto vale? ¿Estos valen? 190. 190. That's why I'm still choosing about that one. Estamos aquí en el Jack the Box comprando algo de comer a Ricky. Y nomás eso venimos y a todos se les antojó algo y todos ordenamos algo. We're next. Right through. Te les voy a contar algo. We went to the mall and I got stuff. Hold up. I got stuff, but I'm about to go in the shower right now. But I got stuff. So we went to Pink first and I got this. These sweatpants from Pink, just like that, and then this is Pink, so yeah, I got that, and then I got the matching sweater with it, just like that, it says Pink also, and then from Pink, I also got these, workout leggings, and they have pictures on them and they just look like this, and then like you can put your phone right here. But yeah, I got these, and then we got a free blanket, and then we got like underwears and like a bra and everything. I got this from Pink also, and then that's all, and then we ate, and then I got these shoes. Yeah, I know, guys. I have a lot of shoes. You guys could tell. But yeah, I got these because I've been wanting these. So I got these. You feel me? The thing's still in here. Here it is. Why is the drawing in here? But anyways. And then. Oh, it just went blurry. Here's the other one. But yeah. Then I'm about to hop in the shower, then do my bed. Or probably I'm gonna do my bed right now. And then hop in the shower. But I'm gonna open this blanket because I wanna see how it looks like. Oh my god. This is so cute. I like it. It's like, I like this. Alright. So yeah, I got a free blanket with that. If you just wanted the blanket by itself, it was like $50, something like that. So yeah. Ay, me quedé bien dormida desde que llegamos del mall. Envolví unos como dos o tres regalos, pero ya no me acuerdo que ya me dormí. Acá peleando mi sobrino y Ricky. Y aquí estoy todavía. Ya envolví regalos, ya los terminé de envolver todos ahorita. Y ahorita, lo que dije, ahora sí tengo que poner el arbolito ya mañana. Porque ya tengo los regalos allí. Y todos los que me falta
envolver y comprar. So, ahorita voy a hacer cosas. Ay, no, tengo que hacer muchas cosas. Me tengo que meter a bañar antes de irme también. En la casa de mis hermanas están haciendo carne asada. Chino y Diana ya se fueron. Ya nomás Ricky, mi sobrino y yo. Pero mi sobrino, antes de irnos, lo voy a ir a dejar porque ya llegaron a la casa. Lo estaba cuidando mientras mi hermana Cintia y mi hermana Lely se fueron no sé qué, a un lugar. Cintia me había invitado, pero yo no pude ir por el partido de Diana, porque era el último día. El último día de juego. O la última, como se digan. Y Leslie la acompañó. Y mi mamá tenía cosas que hacer y todo. So, me dijeron que se podía cuidar al niño. Me decían todo, le dije que sí. So, antes de irme a la casa de mi suegra, lo voy a ir a dejar a él. Más que quiero tener la ropa apartada, la voy a apartar antes de irme. Porque, luego... Así en la mañana ya no la tengo que apartar, ya no me paro, me voy derechito a lavar porque siempre soy la primera cuando lavo temprano. Soy la única, yo creo, que se levanta temprano a lavar. Y luego ya cuando estoy terminando ya va llegando la gente. Oh my God, no, cuando estábamos en el teatro les dije que les iba a decir algo. Y Tomás, que ya íbamos a pagar y todo, pues no les puede decir. Y ya luego se me olvidó. So, fuimos a Victoria's Secret. No, Victoria's Secret, a la Pink. Y fuimos, ahí estuvimos. Y Viana agarró unas cosas, yo agarré unas cosas. Y Viana fue la que agarró más. Adrián, be careful. Yo casi me tiras la cámara. And then, so, you guys didn't stop. He almost dropped the camera. I said throw those things away. No. So, cuando estábamos en la Pink, pues sí, Viana agarró bastante cosas que yo no me imaginé que iba a agarrar tantas cosas. Las comprábamos y todo, ¿verdad? So, cuando estábamos en los zapatos, viendo los zapatos, Chino se metió a agarrar unos zapatos, al último ni agarró los zapatos. So, ahí duraron un buen rato. Somehow, de este lado estaba Chino, yo en medio y Viana de este lado. Y yo agarré las dos bolsas, la de la Pink y otra bolsa que llevaba de Chino Spice, que regresamos, hicimos un change en una ropa que pensamos que le iba a quedar a una persona, nos dijeron que no. Una vez que estábamos, hicimos el exchange y todo. Pero en eso, no me acuerdo quién se paró primero. Y luego yo me paré porque me estaban enseñando algo. No me acuerdo cómo estuvo. Y alguien se había quedado con las bolsas. Chino nomás agarró la bolsa de Chon Smith, pero no la Pink. Ahí se quedó la Pink. Y yo no me acordaba de la Pink. So, yo me agarré bobeando otras cosas y todo. Yo no me acordaba de la bolsa Pink. Pero la azul yo la miraba ahí y nunca se me vino la bolsa, la de la Pink. Nunca se me vino la bolsa en la mente. Y ya estábamos pagando, duramos un chingo dentro de esa tienda. Estábamos nomás ahí viendo qué tanto. Y no sé cómo Viviana de repente dijo, ma, ¿la bolsa? Y yo, ¿cuál bolsa? Porque yo no me acordaba de la bolsa de la Pink. Y digo, ¿qué bolsa estás hablando, Viviana? La de la Pink. O sea, yo no sé, dije, yo ni me acordaba, dice, la buscamos y la buscamos y no la hallamos. So, aquí es que una de las cajeras la vio y sabía de quién era la bolsa. La cajera la agarró y la guardó. Y cuando da la cosa que la guardó, nos tocó para la que nos cobró. Y que le dice a Chino, porque nosotros fuimos, dijo, están buscando la bolsa Pink, ¿verdad? Y digo, Chino, sí, la sé, la sé. Ahí la dejaron ellas y yo te la guardamos. Nomás estábamos viendo a ver si eran de ustedes. Pero sí me acuerdo que era ustedes. Porque nosotros estábamos sentados de espaldas donde está la cajera. Así, nosotros estábamos de espaldas. Porque estábamos viendo los zapatos y eso. Dijo, sí, la sé. So, gracias a Dios, la cajera la agarró. Nadie se la llevó. Eran casi $200 de cosas adentro de la bolsa. Sí. Dije, Viana, you're lucky que la bolsa estaba ahí. So, a ver, what are you doing? ¿Te vas a machucar? I don't know, porque de repente se aburra, se va a aburrir y todo. Eso fue lo que nos pasó cuando estábamos en la tienda. So, ya, suerte, ya me voy a listar y todo, ya para irme. So, deja apurarme. A ti te seguimos hablando.
vamos a tocarle a tu mamá. Knock, knock. Ok, ya dejé mi sobrino, viene a la casa de mi mamá a recoger el paquete que yo pensé que era de Diana. No, el paquete es mío. Oh my God, I'm so excited. El paquete es de... vamos a ir a Reno para el mes que viene. Y... y es los costumes que vamos a usar para next month en diciembre. So nos tenemos que vestir de algo. Y ya los agarré, so hopefully me queden. No los voy a enseñar porque los quiero enseñar para el mes que viene, para ahora que vamos a ir ahora en diciembre para Reno. So, oh, I am so excited to wear it. A ver si me queda o no, si no, para hacer un exchange. ¿Es hurting o no? No, it's my es el costume que vamos a usar next month para diciembre, para, you know, for that Christmas thing. Uh-huh. Yeah. So, ya nos vamos porque yo creo que ya no nos anda esperando. Elías se fue con su mamá a la carne asada. Yo creo que hasta todos comieron y nomás faltamos yo, Ricky. Okay, ya son las 12 de la madrugada y Chino llegó con una llanta ponchada. ¿Sí la oyen? Se va a meter de reversa. Pero con una llanta ponchada. Bueno. Todo está allá. Estás muy allá, hasta para acá. Ya, estás muy allá. ¿Te vas a subir a la banqueta? Alguien limpió todo este caminito. Nomás ventaron todo para acá.